uso de la palabra el diputado Luis Contigiani. Gracias, querida presidenta. En primer lugar, un reconocimiento a las gestiones que ha desarrollado el presidente de este cuerpo a pedido de todos los bloques, interbloques, en la penúltima reunión de labor parlamentaria. Y en esa línea de reconocer lo que hicimos como Cámara de Diputados de tratar de cumplir el objetivo, lograr debatir la prórroga de la ley de biocombustibles, también quiero señalar esta cuestión de privilegio hacia el Gobierno Nacional, al Poder Ejecutivo Nacional. En sus contradicciones, en sus dudas, en permitir que se cuelen intereses que atrasan, en un debate que es del presente y del futuro, en un debate estratégico para el país, que tendría que ser una política de Estado y no discutirse en términos de visión estratégica. Sí, claramente, podemos discutir marcos legales diferentes. El gobierno de Néstor Kirchner, en el 2004, sanciona la ley del software. En el 2006, la ley de biocombustibles. Y hay que tener memoria, y se lo digo a los diputados y diputados del bloque oficialista, que esas dos grandes leyes significaron posicionar a la Argentina en ambos tipos de economía, una la del conocimiento, la otra de la transición verde, la otra de la de agregado de valor, la otra del desarrollo, de las energías limpias, de una manera muy virtuosa. A partir de aquella ley que yo discutía y tenía diferencias, inclusive desde otro lugar de acción de mi vida. Aquella ley permitió el nacimiento de una serie de pymes, inversiones nacionales, locales, gringo, agropecuarios que se asociaban para agregarle valor al aceite en la cadena de valor del biodiesel, etcétera, o el del etanol, o el alcohol en base a sorgo, y avanzaron generando puestos de trabajo con un espíritu altamente federal, porque son empresas que están en la provincia de Entre Ríos, de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, del NOA de la Argentina, haciendo un proceso de agregado de valor hacia adelante y hacia atrás, tercerizando acciones, pero además cumpliendo las metas del Acuerdo de París, que son muy importantes. Además cumpliendo con esta idea de la transición verde, de que los carburantes fósiles son el pasado. Por eso no entendemos las dudas de la Presidencia de la Nación. Porque claramente yo separo lo que es el debate de la prórroga del debate de una nueva ley. Podemos tener una nueva ley de biocombustibles, claramente. Y yo tengo cosas para aportar. Diferencias que arrastro desde el 2006. Por ejemplo, el autoconsumo, la posibilidad de producción de autoconsumo para el pequeño y mediano productor de biocombustible, que la ley del 2006 le cerró las puertas. Pero eso es otro debate. Tendríamos que prorrogar, darle certidumbre a estas personas, empresarios, trabajadores que están en un área estratégica del país y a partir de esta prórroga y el régimen de los beneficios, ponernos a discutir una nueva ley de biocombustible en la Argentina. ¿Podemos segmentar los beneficios en esta nueva ley? Claramente hay que hacerlo. Lo he hablado con algunos diputados oficialistas. Podríamos segmentar los beneficios, tratando de reorientar una mayor promoción económica hacia las pymes o que las pymes se integren mejor en la producción de biocombustible en Argentina. Lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es no darle certidumbre, no prorrogar, no reconocer estas décadas de producción, de inversiones, de esfuerzo de un sector privado con mente avanzada en un área tan importante en todo sentido, tecnológica, medioambiental, humana, laboral, para la Argentina. Vuelvo a poner la esperanza en solucionar esto, vuelvo a poner la esperanza que convoquemos una sesión especial entre todos los bloques y prorroguemos lo que ya hizo el Senado de la Nación de manera muy positiva. El Senado de la Nación está por delante del Poder Ejecutivo Nacional. Entendió mucho mejor, inclusive legisladores oficialistas del Frente de Todos de mi provincia están entendiendo mucho mejor
esta problemática que el propio Poder Ejecutivo Nacional. Y apelo a que no entres interés en que atrasan, porque tenemos que lograr la prórroga para decirle todo lo que hicieron hasta acá es bueno, todo lo que hicieron hasta acá lo vamos a reconocer, tienen la prórroga, pero vamos hacia una nueva ley, vamos a un nuevo marco legal, pero ese marco legal tiene que profundizar todo lo bueno que hicimos. No sea cosa que metamos intereses que atrasan, intereses de petroleras nacionales e internacionales para que se queden con el negocio de los biocombustibles en la Argentina. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado, y gracias por respetar el uso del tiempo.